Muy buenas amigos de Salud Estratégica, ¿qué tal? Aquí tengo una pregunta interesante. ¿Cuál es el nutriente más importante? El nutriente más importante no es la vitamina C, no es la vitamina B12, ni tampoco es el magnesio, ni el calcio, ni ninguno de estos que podríamos llamar micronutrientes. Tampoco son los macronutrientes, o sea, las proteínas, los carbohidratos o las grasas. Obviamente todas estas cosas son importantes, pero pienso que son algo secundario a lo que voy a comentar ahora, ¿vale? Entonces, antes de preocuparnos con todas esas cosas, tendríamos que preocuparnos con las calorías, ¿vale? Entonces, si tú tienes todos esos micronutrientes y macronutrientes en sus ratios perfectos, etc., ¿vale?, pero no tienes suficientes calorías, tu cuerpo no tiene los recursos suficientes para mantener su fuego metabólico, su calor, sus funciones básicas de sanación, de mantenimiento, etc. Entonces, aunque lo oímos mucho esto en las noticias, que hoy día se come demasiado, que todo esto, ¿vale? Yo estoy seguro que es verdad esto para mucha gente, pero si tú estás escuchándome es porque te preocupa bastante la salud, quieres estar más sano, y yo sé que en estos círculos nuestros, de gente que nos preocupamos por la salud, hay una especie de tendencia, filosofía, a la pureza de la dieta, a comer alimentos orgánicos, y todas estas cosas son fantásticas, es lo que debería ser. Obviamente, alimentos saludables, de origen natural, ¿vale? Todo esto, ya se sabe, para qué lo voy a explicar o comentar. Pero a veces caemos en el error de querer ser demasiado puristas, ¿vale? Y no comemos suficientes calorías. Y esto me ha pasado a mí y le ha pasado a mucha gente que conozco. Y eso también es un grave problema. Porque lo que nosotros queremos es siempre mantener este fuego interno metabólico. Somos seres, tenemos una maquinaria bioenergética, ¿vale? Y aunque tengamos todos los micronutrientes ahí, ¿vale?, si no tenemos suficientes calorías, el cuerpo tiene que tomar una decisión y es quemar menos leña, por así decir. Imagínate que tú estás pasando el invierno en una casa, ¿vale? Y si no, sabes que el invierno va a ser muy largo y no tienes suficiente leña, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a usar menos, ¿vale? Y tu fuego va a ser menos fuerte, vas a bajar la temperatura de tu casa. El cuerpo es muy inteligente y siempre está gestionando sus recursos metabólicos. Mucha gente tiene, por ejemplo, y voy a llamarlo hipotiroidismo o un estado hipometabólico por esto, porque se ha pasado de rosca, por así decirlo, y ha querido hacerlo demasiado bien. Si tú tienes hambre, porque hay que escuchar al cuerpo, ¿vale? Y no tienes nada más que una hamburguesa al McDonald's para comer, ¡cómetela! Bendita hamburguesa del McDonald's, ¿vale? Ya sé que a lo mejor, madre mía, me van a llover aquí las críticas, pero bueno, tal, la hamburguesa, no sé qué, la carne, y bueno, si eres vegano ya todavía más, pero bueno, lo que te quiero decir es que no tenemos que tener miedo a la carne, a la comida, aunque sea incluso procesada, ¿vale? Porque mucha gente no, ni siquiera tiene eso, entonces hay que también tenerlos en cuenta, que somos unos afortunados, ¿vale? Y tenemos comida disponible, y si tú tienes hambre, lo inteligente desde el punto de vista metabólico y filosofías aparte es comértela y disfrutarla y hacerlo sin sentido de culpa. Y como te digo eso, te digo todas las otras cosas que te puedes imaginar que te has comido de vez en cuando. Son calorías. Las calorías, tienes que llegar a un mínimo de calorías al día, dependiendo de tu ejercicio, dependiendo de tu medio ambiente, de tu actividad, etc., para mantener ese fuego metabólico. Y si no lo haces así, el cuerpo va a empezar a tomar ciertas decisiones. Y a largo plazo lo que ocurre, voy a darte la comparativa, cómo es un niño y cómo es una persona mayor. ¿Cómo es un niño? Tiene mucha energía, tiene mucha hambre, ¿vale? Siempre se está moviendo, se sana muy rápidamente, ¿vale? Se corta, pum, a los 3 días ya ni la puedes ver la herida. ¿Cómo es una persona mayor? Tiene poca hambre, tiene poca fuerza digestiva. Ya no le apetece comer, ya no le apetece salir ni de su casa. Si se cae, se rompe un hueso, olvídate, no se sana. No tiene energía. Yo no digo que no sean importantes los micronutrientes, los macronutrientes, pero eso viene, creo, después. Lo primero, number one, es llegar a las calorías necesarias para mantener ese fuego metabólico. Entonces, da gracias por toda la comida que tenemos, yo el primero,
Y yo he caído en este error, conozco mucha gente con la que he trabajado y amigos también que han caído en este error. 80-20, como digo, 80-20 siempre. Intenta hacer el 80% de las veces, pues tomar tu decisión adecuada sobre tu alimentación y todo lo demás saludable. Y el otro 20% no te preocupes, estamos aquí para disfrutar, ¿vale? Pero para vivir, no para estar obsesionados con la comida. Y si hay que estar obsesionado con algo, yo creo que tendríamos que estar obsesionados por comer, entre comillas. Aunque sea un poco fuerte esto. Siempre, claro, que tengamos, como decía, una base saludable de comer casi todo el tiempo lo saludable. Y si en un momento tienes que comerte algo que no lo es, pues cómetelo y da gracias y disfrútalo. Esa hamburguesa de McDonald's o de Burger King o lo que sea, ¿vale? Y abajo te voy a dejar un enlace para que te hagas una idea más o menos de cuántas calorías al día son necesarias en tu caso, dependiendo de tu actividad física y tu estado de salud, tu edad, todo esto. Y nada más, espero que te haya gustado esta estrategia. Pienso que es una estrategia de pensamiento, creo que es la estrategia de pensamiento más saludable con la que nos podemos relacionar con el alimento, que forma una parte importante de nuestra vida. Y nada más, espero que te guste este sitio tan bello en el que estoy. Estoy en Alicante, a ver si por aquí te puedo enseñar un poquito. Me quiero venir aquí porque, bueno, hay poca gente y a lo mejor podría enseñarte el mar. Me encanta el mar. El sol, ese es otro alimento importante. El sol, el agua, allí la tienes detrás. Qué cosa más bella. Y ahora dentro de un rato igual tengo suerte y me puedo ir a la playa. Así que nada más, nos vemos en la próxima. Que estés bien. Comparte este vídeo si te ha gustado. Si tienes algún comentario me lo dejas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.